La Navidad representa un momento de sentimientos encontrados, de alegrías, de compartir en familia, de felicidad, de recuerdos, de nostalgia. Cuatro protagonistas del siglo XX nos recuerdan sus vivencias de aquellas Navidades de infancia y también comparten con nosotros historias de vida. Yo tengo 98, cumplo 99 el viernes. El viernes. Del 51. ¿De dónde vino usted? Yo vine de la Sicilia. De Sicilia. Ciudad grande que se llama Catania. Ah, bueno. Yo vine en el Paraguay de 30 años. 30 años. ¿Con 30 su marido? Años. Mi marido tenía 38. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba él? El de Vito Sorbello. A Vito Sorbello. Sí. A terminar la guerra, como no soy pariente, el Cayetano Rey, la jabonería Campana, supieron la situación que estábamos nosotros, porque Catania terminó. Nosotros perdimos todo, la casa, todo. Quedamos completamente sin nada. No había casa que se encontraba, porque Mussolini me dijo que teníamos que ir más al campo, porque la ciudad es peligrosa, donde dejamos toda nuestra casa y salimos todos al campo, en un pueblito que se llamaba Maquia, el pueblito donde estuvimos. Pero había sido que se equivocó, empezaron a entrar de los pueblitos. Nosotros tuvimos peor que lo de Catania. Pero Catania terminó. Nosotros no tuvimos más casa. 927, no me acuerdo. Pero ellos que sí. Sí. Y yo tenía 23 años, él también. 23 años teníamos cuando nos casamos. El año más. 1940. Por ahí. Yo me acuerdo lo que me casé. Joven, 23 años, él también 23. Sé que le pidió a su mamá que se va a casar. No, na, mi hijo es demasiado joven, digo, ¿qué rico vas a ir a hacer en Villarrica? Yo ya estuve acá, en Villarrica todavía. Y demasiado joven, digo, ¿para qué es lo que te vas a casar? Bueno, pero yo voy a ir a sacar nomás mi cédula, le mintió a su mamá. Y vino para sacar de su cédula. Después se fue otra y le dijo que se va a casar tal día, tal. Bueno, vino su mamá y su hermana, su papá no vino. Y vino acá en la iglesia Virgen del Carmen, yo me casé. Que es mi santo, no como en Villarrica, era nuestra iglesia Virgen del Carmen, nuestro grupo. Y como la coincidencia, vine otra vez en la Virgen del Carmen, la iglesia. Y ahí me casé yo. Y siempre, yo era grupo de ahí de la iglesia. Soy muy católica, mi abuela lo que me crió así. Bueno, antes con Mussolini no, pero después de Mussolini ya no había nada, no había trabajo. Solamente mi marido, para poder ganar un poco de plata, tuvo que alzar el escombro de la ciudad. Y ahí se enfermó de la fiebre amarilla, causa de alzar muerto del terreno. Entonces estuvo enfermo. ¿Con qué mes se casaron? No me acuerdo. ¿En qué mes? 11 de mayo. Sí. 11 de mayo. Ya, ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Él falleció no hace mucho, ¿verdad? 3 años. Hace 3 años sí. Que falleció. Y siempre juntos. Éramos perfecto matrimonio. Nunca una pelea ni malas palabras. Él era muy serio. Y yo siempre hago bromas.
ay, no, voy ya otra vez con tus cosas. Pero en broma nomás yo le digo algo, pero muy serio. Pero nunca pelea nada, reto nada. Pues cuando él habla un poquito fuerte, yo me callo nomás, ya me río y me callo. Así él se murió sin pelear conmigo, ni con otro, digo yo. Y somos una familia buena. Mi mamá, mi papá, mis hermanas vivían acá, ella es mi sobrina. Todito el otro, también mi sobrina está en Buenos Aires, murió ya también su mamá, ella también murió su mamá. Yo me quedo solita de ellos, de los otros hermanos. Solamente se curó con un remedio casero, que quiero que todos sepan cómo se cura la malaria. ¿Cómo se cura? Un vaso de agua, pone adentro una hoja de ajo y pone afuera tapado. 9 días va a tomar esa agua. Va a tomar esa agua, aseguró mi marido. En ese medio recibimos una carta de mi cugino, que era mi cugino, Cayetano Rey, era mi primer hermano. Sabía él, se enteraba de todo lo que pasaba, entonces le mandó una carta donde decía, yo le puedo pagar todo, si alguien de tu hijo, a mi mamá le escribió, si algo de tu hijo quiere venir, yo le pago, le doy trabajo, se abrió esa fábrica que ahora está real. Sí, sí. Cuando eso se abrió la fábrica, cuando llegó mi marido en el 50. Tengo dos varones. Sí, y una nena. Y el más Diego, un hijo adoptivo que tiene 37 años, nació en casa, está trabajando de bien honesto en su trabajo. Y vino un día de mi cumpleaños, pidió permiso a su jefe y le dio 3 días de permiso. Pero viene en avión hasta y después viene en colectivo hasta acá. Mi marido siguió trabajando. Él trabajó hasta... Él cumplió 40 años de trabajo, porque en el 50 él vino, falleció en el 80, trabajando. Un día estaba conmigo, durmió una noche acá, y después al día siguiente estaba conmigo. Ay, una mamita, me abrazaba, toda, está, tengo mi foto, pero no sé dónde está todo. Y demasiado me quiere él. Y de allá siempre me llama, siempre le llama a su madrina de mi hija. Y mi hijo mayor también es su padrino. Pero ellos ya están todos, mi hijo el mayor está jubilado ya. Él trabajaba en Itaipú. Cuando se recibió luego, yo le decía, él no quería estudiar. Vos tenés que estudiar, siga para andar a estudiar, porque yo soy tabú y no quiero que sea como yo. Él es ingeniero. Y el otro es técnico de refrigeración y la doctora. Catania, por ejemplo, se trabaja toda la semana. Solamente ahí el viernes será mediodía, porque de tarde hay una procesión. Pero no es como acá, que esto es feriado. No, ya no será. El sábado se trabaja otra vez. Ya. En las reuniones el día de Navidad. Hay las reuniones grandes, todos los parientes, nos saludamos con los vecinos.
Acá yo no veo eso. Tengo todito en una caja ahora. ¿Lo traen de Cabo Verde? No, compro. Porque pasa por acá. Ah, pasa. Y yo caminaba bien. Y me iba al mercado a comprar el juguete y todo. Ahora tengo todito guardado. Después voy a armar ahí de la Navidad. Pero yo estoy con Alejandro en su casa porque estuve muy enferma. Y como estoy sola acá y mi hija trabaja y no se queda. La comida es claro que es distinta de acá, ¿verdad? Porque hay de todo. Tenemos de todo. Ahí uno no se nos quiere cocinar, encuentra en el mercado. Es una belleza. Bueno, nosotros, toda la familia en casa. Ahí se hace pollo, se hace chancho, se hace de toda clase de carne, menos carne. Ah, carne vacuna no. Sí, poco se usa, poco. Más pescado. Pescado. Pescado, ahí ya. Se usa mucho pescado. Ya. Los niñitos, tengo todito, pero era de mi mamá, de mi hermana. Todo. Y yo tenía luego. Yo no compraba cuestión, pues compro juguete del mercado. Y juguete para el pesebre. Y eso, árboles de Navidad, pasaba por acá. Y después yo tenía un árbol grande ahí, de ahí nomás ya rompía y ponía ahí mi pesebre. Porque ya estuve aquí en el fondo. Yo, por ejemplo, en principio un año me fui mal. Mercado no había nada, había solamente en el suelo una cebollita, así verdura, carne, ¿sabe cómo ponía uno la carne? En una mesa larga así, sin nada, a tirar así la carne, así se vendía la carne. A ir a las 5 de la mañana, o sea, no nos conseguía. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Iba a comprar lo que me faltaba, lo poco que encontraba. Preparaba a mi chico para la escuela y abría mi negocio. Yo no sé hacer, pero me invitan, yo no sé hacer eso. Pero mi hermana hacía, la mamá de ella. Pero todito acá de los vecinos hacían clérico. Y yo me iba a tomar clérico con ella. Ay, toqueme la cosita. Y yo soy desde chica alegre. Nunca decía cosas malas palabras, ni nunca me peleé con nadie. Hasta ahora que tengo 90 años. Eso me conocen, van a decir, pero muchas en la iglesia me conocen de antes. ¿Cómo pasa usted la Navidad? Nosotros la Navidad pasamos primero la misa. Lo primero que sale de la misa. Y después de la misa recibimos todos los parientes. Esa mesa larga, todo con alegría, con música. Antes había la matrasca, decimos nosotros. Sí. Sí. Con todo, con música, baile, toda una alegría. Después toda la mesa, comer todo junta. Después abrazo. Todo uno se abraza, uno con otro, se saluda. Ve un vecino, el otro vecino, distinto. En la Navidad, en el nacimiento de Jesús, el niño Jesús, pero, y la mamá María. ¿Cuál, en qué año vos es el que más te acordás? Igual después, de joven, bueno, mi mamá hacía un pesebre grande en kilómetro 5, ella se mudó de Villarrica también. Ella hacía pesebre grande con rosario de todos los juguetes. Hacía chipa, rosario de maní, de todo. Eso yo me acuerdo, pues yo ya no hacía eso acá en mi pesebre. Solo juguetes así. En Paraguay, ¿cómo fue? ¿Dónde pasó? Acostada. Sí. Comimos, el marido se fue a la pesca con otro señor. Yo no entiendo. No entendía nada yo.
como una Navidad, se van a ir todos, silencio. Toda la gente se va afuera. Yo soñé mucho. Después me fui acostumbrando porque la vida ya allá es difícil. Era muy difícil moverse. Pasó tiempo para reformar. Yo después de 20 años me fui otra vez. Encontré completamente distinto. Una vida distinta. Colgada así. ¿Y cómo festejaban cuando tu mamá vivía todavía ahí? No, íbamos toditos en su casa. Toditos nos íbamos, los que vivíamos por acá, su hija y su hijo. Íbamos toditos en la casa de mi mamá. Mi mamá era muy trabajadora, ella hizo de un oratorio chiquitito, hizo una iglesia, la iglesia de, ¿cómo se llama? La iglesia Pilar. Virgen del Pilar. Ah, esa es tu mamá comenzó. Tu mamá, porque era una capillita nomás. Mi hermana y su marido y la gente se ayudaban y mi mamá hacían cantina, pero todo es para la iglesia. Se hacía ese, que se baila para, ¿cómo se dice? Ahora son show women. Bueno, se bailaba con canto, con cántaro. Yo también bailé y con la botella. Había, éramos muchos grupos, había un señor con su señora lo que nos dirigía. Y cuando hay fiestas, además en la campaña, nos vamos toditos y hacemos eso. Todo es para la iglesia. Ahora es muy linda la iglesia. Pero después vino el país, eso se murió, ya entraron los extranjeros. No sé, ahora yo nunca me voy más ahí porque es lejos, pues ya. Ya, pero ¿y ahora usted se siente, cómo se siente usted acá más? ¿Se siente siciliana, paraguaya? Bueno, ahora puedo decir que soy más paraguaya que italiana. Porque vine de 30. Ya tengo 99. Estoy más paraguaya que... Yo encontré, le puedo decir, paraguayo amoroso. Que me tuvieron como su familia. Me recogieron, yo no hablo mal de los paraguayos. Porque donde llego me recibo no bien. Yo llegué en 22, la familia Serafini. El doctor Serafini era cuando hicieron todos jóvenes. Los vecinos de 22, toda era doña Juanita. Y bueno, yo me fui en Roma con el país de acá. Un grupo entre 17, con el país, era el país ya murió, San Francisco, frente de ahí, cerca era su, me iba ahí, y bueno, y me dijo, me ofreció pues, pero la Virgen de Cacupé estaba en nuestra iglesia, lo que se iba ahí en Roma, y yo me iba, todos los días me voy a la misa. Nunca me dice mi marido para qué ni para qué. Él se queda tranquilo acá. Nunca me dice para qué. Me conoce qué clase soy seguramente. Entonces me iba todos los días y la Virgen estaba ahí. Él le decía, hablaba, le decía, ay, no, la Virgen, ¿cómo? Llévame nada debajo de tu manto. Todos los días así le hablaba. ¿Le pedías a la Virgen? A la Virgen de Cacupé le pedía que me quería ir con ella. Debajo de su manto en Roma. Bueno, y un día me dijo mi hija, si yo, porque tenemos que dar un 500 era 500 antes, y me dijo mi hija, ahora cuando yo cobro te voy a dar los 500 y vamos a ir a dar la plata. Me dio y me fui junto al país y me anotó y después le pagamos todo y nos fuimos, se fue la Virgen. Pero no se fue con nosotros, después se llegó allá, no sé cómo le llevaron. Y le puso, había un corredor grande, lleno de virgen, todito. Me quisieron demasiado, el aprecio demasiado. Ya. Después me mudé acá, la misma cosa, todo el barrio,
Doña Juanita. ¿Y aquí en el barrio ponían pesebre en Navidad? Sí, nosotros siempre. Allá también. Ah, allá también se pone pesebre. Se hace pesebre grande, se hace. Ah, sí, sí, también preparamos todo por Navidad, se arregla toda la casa. Ahí se empieza una semana antes. Cada uno pinta su casa, arregla su casa porque viene Navidad. Ah, sí, sí. Se hace todo arreglo. Ah, sí, sí. La casa tiene que estar pintadita para la Navidad. Sí, sí. Al estar a mi lado, agarré su mano, pero él no mueve. Yo agarré su mano y le besé, ahí se ve bien en la foto. ¿Le besaste al papá? Le besé la mano. ¿Y qué te dijo? Y nada, me miró, ahí se ve en la foto, me miraba así. Pero nada no dijo, pero yo agarré su mano y besé. Y ahí se ve en la foto. Hace 55 años que pongo el pesebre. Sí, tienen 55 años. Pero me trajeron de Buenos Aires, de regalo. ¿Está siempre hermoso? Y siempre guardadito está y después ya, ahora ya le voy a sacar. Entonces, ¿y hasta qué año existió esa quinta? La quinta ay, quinta. Lastimosamente. 1970 más o menos, seguramente. Pero es una pena porque era una belleza. Mi mamá vino cuando tenía 7 años de Italia. Vino con sus padres. Mi papá, ya más chico, vino de España con su mamá, su papá y dos hermanos. Ah, ya. Vino mi papá de España. Ajá. Y se casó acá él. ¿Tu papá se llamaba Manuel? Manuel Peralvo. ¿Y tu mamá? Manuel Peralvo Filippi, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá, Judita. Sí. Odone, viuda de Peralvo. Ah, ya. ¿Y usted pasó allí su infancia? Estuve, sí, sí, bastante tiempo. Ya. Después, papá construyó otra casa al lado, así que estábamos entre ese, pero la quinta era algo especial. La quinta, en los libros dice la afamada y no sé cuánto quinta, tío. Porque ya. Era una cosa, parecía una catedral, uno entraba ahí, era algo bello. Y prácticamente se conocieron en España, porque allí se casaron. Y después de casado, vinieron a vivir acá. Después se fueron a casarse en España. ¿Y a qué se dedicaban? Mi papá era ingeniero mecánico. Mi mamá era ama de casa. ¿Y siempre vivieron acá en esta Siempre, ciudad? Siempre. Ella vivía en la calle Jejuí, casi Hernandaria. Vivió mucho tiempo mi mamá. Después murió acá conmigo, ya traje conmigo y acá murió ella. ¿Y todo después, lo que era la quinta, ahora es el barrio Las Mercedes? Y una buena parte, porque es desde Perú, así como te estoy contando, desde Perú a esto, hasta General Santos. Después hasta bastante. Yo no sé si 20 hectáreas, 30 hectáreas, no sabría decir la extensión, pero era bastante, bastante. Porque yo desde los 7 años ya hacía el pesebre. Y yo era tan cabezuda que salía a recorrer los pesebres y se quedaba mi papá. Y venían la gente para mirar el pesebre y le decían, ¿y dónde está la dueña? No sé. Y él se enojaba porque él tenía que quedar al lado del pesebre y yo estaba vagando. Y cuando tenía 7, 8 años. Era muy respetada la Navidad y los días de Semana Santa. Muy respetada. Respetada. La gente se pasaba, salían, cantaban los hermanos que decían, eran gente que estaban
en grupos, salían a cantar, se iban a cada casa y cantaban. Y él se quedaba, y cuando eso yo ya hacía, pero desde que me casé, después enseguida ya hice para acá, para mi casa. Ah, para tu casa. Para mi casa. ¿Y esos pesebres que vos recorrías antes por el barrio? Contame un poco cómo era antes. El barrio era hermoso. En la calle Montevideo había un pesebre viviente, que era una maravilla. No me acuerdo el nombre, pero muy, muy lindo. Yo recorría todo el barrio, día y noche. Día y noche recorría el barrio. Pero acá también se festejaba mucho. Los pesebres en todas partes eran famosos, el pesebre de tal familia y esto. Y en el pesebre lo que toda familia hace es poner las figuras que aparecen en la Biblia. Aparece en el centro la familia de Nazaret, María, su esposo José y el niño Jesús. Y además las ovejitas, que son propios animales del campo cuidados por los pastores. Y además después se va a poner también a los sabios, o sea, unos investigadores conocidos como reyes magos. Estos reyes magos vienen de distintos lugares. Hoy día se dice de la raza amarilla, raza blanca, raza negra, Melchor, Gaspar, Baltasar, tienen unos nombres concretos para decir que la paz que trae el niño Dios es universal, es para todos. Pero la quinta era una belleza. Yo leí varios libros, uno era de este médico, que escribió juntamente, el médico y el padre también médico, y los Boxia, dos. Sí. ¿Quién? Boxia. Boxia, exactamente. Y ahí dice la famada Quinta Stewart, que era así, sí, muy, muy linda, recuerda la quinta. Los pesebres, como estamos viendo, son los signos más concretos que al centro del pesebre está Jesús. Al centro de la Navidad está Jesús. Y Jesús, con María su madre, con San José su esposo, con los pastores, con todos los animalitos que están ahí, con toda la naturaleza, para poder reconocer que Jesús es el centro de nuestra historia. Antes de Jesús era toda una preparación y después de Jesús es una prolongación de su amor hacia cada uno de nosotros. Una pena que demolieron sin ninguna necesidad. Demolieron un día la quinta porque, no sé por qué, papá no sabía, tenía un hermano mayor que era el presidente de la Sociedad Anónima, que tenía muchos campos, quebrachales, cosas por el estilo. Entonces, él un día se le ocurrió, como era el mayor y presidente de la sociedad, vendió la quinta. Para nosotros era como si nos sacara un... Entrábamos, mirábamos, salíamos, nos íbamos en otro lado, todo hasta recorrer todo con unas cuantas amigas. Sí, yo tenía 7, 8 años más o menos. No faltaba el aroma del coco, nos faltan los frutos típicos de cada lugar, ¿verdad? La sandía, ¿verdad? La piña, ¿verdad? El melón. No nos invitaba a nada, porque éramos charlatanas, no nos invitaba a nada, entonces salíamos gritando de allí. Y cantaban así. Y sí, la gente que tenía en el pesebre cantaban, tenían alrededor luego un corito. Ah, sí. Y bueno, antes se acostumbraba mucho a hacer pesebre casa por casa, ahora no se hace más, me parece, pesebre. Muy pocas son las que hacen los pesebres. Y esa quinta era enorme. 3 familias cuidaban la quinta. La quinta. Era una familia Solís, es una de ellas que recuerdo. Otra es la familia de Cray. Yo creo que eran parientes cercanos a Oscar Cray, aquel. Ah, sí. Eran comunistas. Entonces ellos ponían nomás la C, sí, pero era Cray. Ah. Bueno, y esas cuidaban de la parte del patio que tenía 1500 plantas de café. Después, tenían
¿cómo se llama? Estos árboles que traían, estos árboles de la India, no sé cuánto. San Francisco nace en el siglo XIII, ¿verdad? Y él introduce una renovación de la vida monástica. Eran personas que estaban prácticamente encerrados en los monasterios y sin embargo se hace la renovación de la vida monástica y él es un medio monje porque le gusta la naturaleza, se pone a rezar, pero toma mucho contacto con las gentes de la época. Y la vida sencilla, esas colinas, esas montañas, esas alturas y con los elementos propios de la época, tenemos lo que hoy día es el pesebre. Pero le falta todavía, ¿eh? Porque no llegó todavía el día. ¿Qué le falta? Le faltan las frutas, ¿eh? Le faltan las abundantes frutas, sandía, melón, banana, mango, naranja, en fin. Pero ya es una expresión muy linda en el arzobispado de que todo el mundo hace que la Navidad sea Jesús y Jesús sea la Navidad. Doña Mami nos cuenta la historia de un niño milagroso que un día golpeó a sus puertas en la Loma San Jerónimo. Ella lo recibió y lo puso en un pesebre, uno de los más visitados de Asunción. Yo estaba tomando mate, son las 5, 6, por ahí, ese es mi horario. Y yo vi un bultito en el portón y dije yo, ¿pero qué será eso? Y salí, tenía temerosa de que era ese. Entonces salí, miré y vi al niñito ahí. Dije, alguien habrá dejado, quiere decir que él quiere seguir en su casita, dije. Y entonces le traje. Yo recé mucho por él para que él me ayude. Y de ese tiempo está conmigo. No sé de quién es. Y eso ya como 15, 20 ya. Yo estoy preparando para que conozcan lo que es ayer y hoy. Pero no voy a dejar, mientras esté viva y sana, voy a hacer. Porque ellos les gustan a todos los que pasan, que son los visitantes. Ya conocen y me preguntan si cuándo va a estar afuera mi niño. Y yo les digo a ellos que él cuando quiere salir, va a salir, porque si no quiere, no sale. Todos los años y todos los años vienen los promeseros que le conocen. Sí, porque hasta hoy me llama la chica que se curó de cáncer, que le conoció a él, que ella le vio en su cama y le dijo, anda, conoceme, estoy en el centro de Asunción y ahí te espero. Era un día 20, 21 o 22, que no me acuerdo. Y vino ella y me pidió, y le dije, yo no puedo sacar porque estoy arreglando, le dije a la mamá. Con la mamá vino de Concepción. Y yo le dije, si él quiere va a salir. No, nosotros queremos ver, yo creo que él va a querer. Entonces me fui a rezar y le pedí que alguien quiere conocerle. Y le traje. Y es la nena, la chica que es como 16, 17 años, el que estaba sentado en mi cama, dijo. Él es mamá, le dije. Y se hincaron las dos ahí en el portón y rezaron por él. Hoy está curada de cáncer. También otra señora que tuvo problemas en la fábrica, también tiene ella su regalo de todo el año que le trae en agradecimiento. Hay un joven también que tuvo problemas en su trabajo, que es del ministerio.
ahora él me está esperando para venir a darle las gracias del año pasado, que él no vino. Y yo le dije, ¿qué te pasó que no viniste a saludarle? Perdí mi rubro porque no cumplí con él. Sí. Y ahora consiguió, está trabajando en el ministerio y me está esperando para venir. Y nada, que yo era una vaga, que no me... que por todos lados andaba detrás del pesebre con unas amigas del barrio. Sobre Jejuí vivíamos y allí tenía yo muchas amigas. Murieron muchas ya. Repetir, por ejemplo, según la tradición, nos turnábamos los hermanos, pero cada uno tenía que poner durante 7 años el pesebre. Esa era una obligación y los demás ayudaban, pero a uno le tocaba poner el pesebre a una hermana o a un hermano y los demás cooperan, ¿verdad? Y entonces de esa manera se pone el pesebre en la familia. Pero las cosas que yo extraño un poco es el recorrido con los vecinos, con los amigos, recorrer los pesebres. Es una señora, la de Bonín, se fue a Buenos Aires y yo le pedí un niñito lindo y me trajo. 55 años tiene mi niñito. Me trajo de regalo. Sí, entonces yo le puse en el canastito y ahora le pongo y le hago el pesebre todos los años, hasta Reyes tengo y después saco. Y nos daban jugos, también el clericó ya era la bebida típica y no importaba la edad, pero seguramente ponían menos alcohol, ¿verdad? Pero eso es propio y las estrellitas y demás. Son recuerdos, ¿verdad?, que creo que han motivado sueños, ¿verdad? Y eso queda en la conciencia. La verdad es que yo le suelo decir a mi gente, pídanle, vengan, vamos a rezarle al niño a las 12 de la noche. Le rezamos todo y allí pedimos todo lo que queremos. Se hace el pedido, ¿verdad? Mis nueras piden, mis hijos también, porque son muy católicos también mis hijos. 2 varones y 2 mujeres tengo. 2 arquitectos y 2, una trabaja en la católica. Por eso, cuando hoy día, por ejemplo, el Papa Francisco dice la ternura de Dios, entonces nosotros vivenciamos de esa manera la ternura de Dios. Y cómo no tener paz, cómo no luchar, ¿verdad? Cómo no deponer el enojo o las discusiones y demás en esta época. Aquí en la esquina misma de aquí, Teniente Ruiz, ahí era la casa de Nicolino Pellegrini. Pero ahora no, demolieron y hicieron otra casa. Pero eso se lo sequió a Nicolino. Y se iba y dice que esto me contaba mi prima. Y yo estaba en el piano y él ahí me ensayaba. Y ay, se decía, y le tenía que tocar la pierna, porque tenía una pierna muy así. Me dice, entonces dice, don Nicolino era como todo italiano, tan, 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 tan. Dice que le decía el piano, está bien. Quería con nosotros comemos mucho pasta con manteca. Comemos mucho. Manteca. Y nosotros llamamos burro. Mira la diferencia de burro a manteca. Sí. Y cómo decirle a ese señor. Mira, se busca. Se pone en el fideo. Yo le hacía fideo. El fideo. San José que se casó mi nieta a los 31 años. ¿Sí? Le pedí a San José y se casó. En 6 meses. Mira. ¿Y otro milagro que te hizo San José? Mucho milagro. Ahora estoy pidiendo varios. ¿Qué le estás pidiendo? Ahora le estoy pidiendo para que mi otra nieta, que es doctora, que consiga un candidato bueno. Bueno, nosotros llamamos, le dije, yo no soy paraguaya, llamamos. Uf.
señora, usted va a irse al campo a buscar un burro. No le entendió. Usted pedía manteca y... Manteca, claro, nosotros se llama manteca. Se llamaba una diferencia, muchas veces el burro a manteca. A mi niñito yo le lío todo y le guardo todo y cuando él ya va a llegar, mañana pasado ya le saco. Para mi cumpleaños ya está afuera. Parece como que mira, es muy lindo. Es verdad que lindo, ¿eh? Sí. Otra vez en el negocio me viene una nenita, pobrecita, quería agua. Me dije, mira, mi cuaderno, la... No. No podía ser que era había sido agua. Y lindo. ¿Y la canastita de dónde la trajiste? Y no sé de dónde, a ver, del mercado habré conseguido. Sí, sí. ¿Y el colchoncito? Eso yo le hice, el colchoncito. Le deseo a todos ustedes que en este tiempo hagamos un esfuerzo de conversión espiritual para que Jesús sea el centro de nuestra vida, pero también de una conversión social, para que desde el amor misericordioso de Jesús hacia los pobres, los necesitados, los pecadores, los que están al margen de la historia, y Jesús se acercó a ellos, también esta Navidad sea un momento fuerte de acercarnos a los pobres, a los necesitados, no solamente llevando un objeto, una cosa material, sino también un abrazo, que muchos hermanos esperan ese abrazo generoso que les dice, mira, en nombre de Jesús, vivamos la Navidad. En nombre de toda mi familia te doy este abrazo y sintámonos en la alegría de aquellos que son discípulos misioneros de Jesús. Esperamos que estas historias inspiren a otras en sus hogares. Desde la Asunción Escondida les deseamos felices fiestas y esperamos que nos acompañe de nuevo el próximo fin de semana.